El origen de Orange Piccolo. Para comenzar, Akira Toriyama nos habló un poco del diseño de la transformación del Namekiano, que decantó a muchos fanáticos, donde dice lo siguiente: como no tiene pelo, no se puede modificar con la transformación, así que le hice mucho más robusto y le di al color naranja para distinguirlo mejor de su forma original. A pesar de esto, a veces es complicado diferenciarlo de su forma normal. Quizá debería haberlo exagerado más, pero personalmente me encanta que haya ganado un poder con el que pueda rivalizar con Goku. El nombre de Orange Piccolo es típico de él, porque no tiene muy buen gusto para poner nombres. En cuanto a los aliados de la historia, evidentemente Toriyama tenía más una preferencia en dibujar transformaciones para los Saiyajin, ya que se le hacía algo más sencillo, porque tienen cabello, mientras que Piccolo proviene de una raza cuyas características son muy diferentes. Anteriormente, era claro que no estaba en los planes de Toriyama en darle algo a un Namekiano. Años después, lo hizo y se aseguró de que el diseño haya sido lo más original posible. Piccolo, a lo largo de la serie, ha pasado por varios cambios. Si analizamos sus aumentos de poder, siempre estuvieron asociados con las ayudas externas, como las fusiones. Cuando se fusiona con Neil en Namek, y en este puede lograr rivalizar contra el Emperador Freezer, que tenía una fuerza aterradora. También cuando se fusiona con Kamisama, y su poder aumentó drásticamente al punto de poder rivalizar con los androides. Para ese entonces, por un corto periodo de tiempo, Piccolo se había convertido en el personaje principal más fuerte de Dragon Ball, pero aquellos momentos triunfales no duraron mucho, haciendo que desafortunadamente Piccolo se viera superado por varios guerreros y acudiera siempre de la ayuda de los demás. A partir de aquí, Piccolo no se sentía muy valeroso, se volvió alguien conformista. Tras ver la evolución de los Saiyajin, proyectaba que ese nivel estaba fuera de su alcance y solo se quedaba como alguien de soporte y apoyo. A pesar de todo esto, Piccolo es un experto y un amante de la meditación. Su constante entrenamiento siempre estuvieron asociados por meditar. Aunque él no lo supiera, esto fue fundamental, no solo para que estuviera en plena forma, sino que canalizaba cada vez más su poder. El punto era que él no sabía cómo liberar esa energía, ya que Piccolo no tenía mucho conocimiento sobre su raza, de sus atribuciones como guerrero y hasta dónde podía llegar a trascender. Llegó el momento que el destino de la Tierra corría peligro y él era el principal responsable de defenderla, pero aún era un conformista que siempre quería depender de Goku y Vegeta. Aunque Piccolo se tomaba en serio el asunto y averigua con Dende cómo liberar su potencial, Shenlong ejerce un rol importante para Piccolo en desatar su potencial. Piccolo cae nuevamente derrotado por su enemigo, pero tiene un flashback con Shenlong dándole confianza. Detrás de su doji se forma un círculo de luz y en él crece Ajisa, el árbol de su planeta natal. Este símbolo tiene como significado el orgullo de la raza de los Namekianos. Cuando esa insignia queda en el doji de Piccolo, su caída se detuvo y sale un resplandor naranja. Piccolo obtiene su primera transformación en la historia gracias al entrenar arduamente todo este tiempo su cuerpo y mente. Toda esa energía estaba acumulado dentro de su interior y el Namekiano no sabía cómo liberarla. Gracias a la bonificación que le dio Shenlong, pudo recuperar su orgullo y confianza, logrando así manifestar ese poder oculto y dormido que habitaba en su ser finalmente. Esta transformación tiene su trasfondo, dado a que se materializa Hisa como una simbología en el usuario y está relacionado con Shenlong. Sí, los Saiyajin tuvieron leyendas como el Super Saiyajin Dios. Quizás hubo un ser o varios seres en el planeta de Namek que pudieron evolucionar con este estado, como grandes y corpulentos guerreros que amaban un increíble poder y una energía anaranjada, pero con el tiempo se fueron extinguiendo. No te vayas sin antes dejar un like en este video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete y activa la campanita. Puedes apoyar mi trabajo haciéndote miembro del canal. Nos vemos en un próximo video.